Muchísimas gracias por la presentación. Yo me voy a permitir ahora continuar con la presentación de nuestros compañeros que aquí están presentes para la firma de convenio. En primer lugar, presento a Javier Puig, presidente del Centro de Estudios y Proyectos Sociales, CEPS, de Barcelona, España. Bienvenido, Javi. Hola, muy buenas. Buenos días, buenas noches por los que estamos aquí. Muchas gracias por la bienvenida y también saludos y bienvenidos y bienvenidas a todos los asistentes y las asistentes. Y a ti, Maricela, Daniela y Cecilia, pues también agradeceros el que estemos aquí, saludaros y quisiera que también lo transmitierais a las instituciones que representáis, ¿eh? Hoy vamos a firmar este convenio de colaboración y quisiera deciros que para la organización que represento, que es una entidad social aquí en Barcelona, en Cataluña, en España, estamos ilusionados en participar en el Bajo Radar, aquí en México, frontera norte, y el porqué tiene que ver mucho con nuestra misión como organización, ¿eh? La propia definición del proyecto nos atrae muchísimo, ¿no? Es un proceso abierto de mediación y formación. Proceso, ¿no? Indica un recorrido, ¿no? Algo abierto también que significa un dejarse sorprender, ¿no? Por todos, ¿no? Por todo lo que va a haber. ¿Por qué también nos gusta? Pues porque hay unos elementos que también implican volver siempre a nuestra misión, ¿no? Los territorios, ¿no? Estamos hablando de Hermosillo, Nogales, Tijuana, ¿no? La voluntad de unas instituciones de estas tres ciudades, ¿no? Y la colaboración de diferentes agentes, de diferentes actores, ¿no? O sea, territorio, actores, cooperación. ¿Y para qué? Pues para vertebrar un proyecto en el que va a circular el conocimiento. Y digo circular porque todos los participantes van a aportar saberes, saberes múltiples, porque hay diferentes saberes que vamos a poner en juego, ¿no? ¿Y para qué lo vamos a hacer? Pues para el desarrollo de los territorios, de las comunidades y para enriquecer redes, ¿no? ¿Y con qué finalidad? Pues la finalidad por la cual estamos todos aquí, ¿no? Que facilite el acceso al capital cultural. Para CEPS, como os decía, es algo muy misional, ¿no? Vertebrar y articular relaciones, conexiones que permitan itinerarios individuales y colectivos para acceder a un patrimonio cultural, sea local o sea global. ¿Y todo ello para qué? Pues para una sociedad más cohesionada y unas relaciones más justas. Podemos aportar el aprendizaje como organización de 30 años promoviendo iniciativas y proyectos que hacen de los territorios con voluntad de innovar cultural y socialmente y que nacen de esos territorios. Queremos seguir aprendiendo de las personas con las que nos cruzamos por los itinerarios. Por tanto, por eso esa idea circular, ¿no? De aprender todos de todas. Agradecemos por eso a las instituciones la oportunidad de colaborar en el Bajo Radar. CEPS siempre ha creído en el partenariado para llegar juntos más lejos a lugares inexplorados, porque hoy partimos y ya veremos a dónde iremos, creando oportunidades, estableciendo sinergias que nos harán crecer a todas. Y esto, visibilizar lo que habitualmente, todo esto es para visibilizar lo que habitualmente no es objeto de atención. Deseamos mucho éxito y un buen recorrido juntas y por eso vamos a firmar un convenio de colaboración las diferentes organizaciones hoy aquí. Gracias, Javi. Antes de pasar a la firma del convenio, me gustaría también presentar a nuestras dos compañeras. En primer lugar, a la licenciada Maricela Moreno Cano, directora general de Infoculta de Nogales, a quien le pido también haga uso de la voz. Muchas gracias, Diana. Muy buenos días y muy buenas noches por allá en España.
Hablar de frontera es hablar de riqueza cultural, de multiculturalidad, de movilidad, de problemáticas sociales que solo se pueden dar en un marco fronterizo. La coexistencia de distintas procedencias y estar habitando en la línea, en la franja fronteriza, ha resultado un diálogo con incógnitas únicas. Una frontera es un lugar donde se detienen los miedos, es un lugar donde sin duda emergen los creativos y movimientos que proyectan un lugar donde convergen la incertidumbre, el peligro, el conflicto, la identidad, los mitos, la posibilidad del destino, características que forman distintos perfiles en los artistas. En la frontera, la convivencia se da distinta a las latitudes, las relaciones humanas, el flujo económico, la construcción de hábitats, el ir y venir de ciudadanos originarios de entornos muy distintos, el crecimiento desmedido y muchas veces desordenado de la ciudad lleva al artista fronterizo a tener un enfoque distinto y peculiar. La comunidad cultural de Nogales es sin duda versátil. Se han desarrollado proyectos locales y binacionales en conjunto con Nogales Arizona. Es en este contexto que sin duda el programa Bajo Radar traerá beneficios a toda la comunidad artística que se acerque a él y tendrá como resultado beneficios para toda la ciudadanía nogalense. Bajo Radar marcará también otra forma de trabajo, otra forma de proyección de trabajo, mucho más profesional y con una inventiva muy actual. Los invitamos a unirse y juntos acompañarnos en el trayecto y evolución de sus propuestas. Por este motivo, nos encontramos contentos de firmar este convenio y agradecemos las gestiones realizadas por Diana Reyes, directora de INCA en Hermosillo, así como la invitación que hizo a nuestro municipio para colaborar en Bajo Radar. De igual forma, plasmo aquí el saludo, la consideración y la seguridad de éxito de nuestro alcalde, Jesús Puyol y Las Torza. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias, Marisela. Y vamos a dar paso a presentar a la directora general de la Fundación en Tijuana Arte AC, Cecilia Ochoa, y también te pido que colabore. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Diana. Un gran saludo, abrazo, Marisela, Tomás, Javier, en España. No puedo estar más contenta y más agradecida. Qué ejercicio tan hermoso de cooperación, de hermandad, de coexistencia. Estar trabajando en esta parte en la que la cultura desde la institución y en el caso de Fundación en Tijuana Arte, la cultura desde el ser independiente, ¿no? La verdad es que me robaste las palabras, Marisela, hablando de la frontera, en el sentido que qué bárbaro, o sea, es cómo es el ser este ente binacional y además dedicarnos a la cultura y tener la oportunidad de, a través de este programa tan valioso, Bajo Radar Frontera Norte, con esta cooperación internacional con España, Transit Project, soy una gran fan de lo que hacen ustedes. No imagino un mejor momento en la historia para que justamente la cultura, que el sector cultural, que los creativos, que el sistema de producción cultural del estado de Baja California, de Tijuana en particular, tenga la oportunidad de conectarnos con estos grandes maestros que nos van a estar guiando en este programa para
justamente generar estas nuevas formas de consumo cultural que tanto van a hacer falta ahora en esta época que estamos viviendo que viviremos pronto, pospandemia, aprender de ellos estas nuevas estrategias de negociación para sostener nuestros proyectos culturales, los proyectos artísticos. La verdad es que es invaluable lo que vamos a vivir. Yo, a nombre de la Fundación En Tijuana Arte AC, les puedo decir que Tijuana se encuentra absolutamente agradecido de haber sido incluido en este proceso. Muchas gracias, maestra Diana Reyes, directora de IMCA Hermosillo. Gracias, no tengo palabras para darte las gracias por haber hecho este tejido tan, tan rico, tan híbrido que vamos a tener con Transit España. Y la verdad es que, bueno, es más que nada mi gratitud y decirles, Tijuana está con ustedes, Tijuana ha sido y creo que seguirá siendo punto de lanza en proyectos artísticos y culturales a nivel mundial, y qué mejor que poder tejer estas redes de cooperación ahora con España. Yo estoy segura que muy pronto van a salir proyectos muy valiosos que podamos hacer también en conjunto, que esta parte de la teoría, de la práctica que vamos a tener con los maestros, lo podamos llevar a cabo ya en vivo. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, yo solo agregar que México Frontera Norte, cuando determinamos ponerle este nombre, decíamos, bueno, estuvimos tallereando cómo llamar a Bajo Radar, que es un proyecto que ya está consolidado ya en España, y cómo lo hacíamos en esta vinculación. Debe quedar bien claro que aquí hubo una voluntad de sumar de tres ciudades para atender ese puente con España. Creo que Javi dijo la palabra hace rato, con voluntad todo se puede. O sea, no queremos estar haciendo firmas de convenio que sean letra muerta, lo que queremos es realmente sumarnos todos a trabajar, siempre hay la posibilidad. Hoy la pandemia nos ha enseñado que a lo mejor yo hubiera pensado que trabajar con Transit era pues la distancia, el océano de por medio más imposible. Hoy que estamos en estas ventanas digitales, pues realmente sabemos que lo que ocupamos es un poquito de tiempo para sentarnos a construir juntos y realmente hacer ese tejido en red. Bajo Radar México Frontera Norte es una convocatoria a todo México. Todo México está invitado a que se registre, que se inscriba. Somos tres ciudades mexicanas que impulsan un proyecto, pero que queremos ver representado a todo México en estos trabajos. Entonces, sin más preámbulo, los invito a todos a realizar la firma del convenio de colaboración en este momento. ¿Listo? Bueno, y con este acto simbólico damos continuidad a esta relación que hemos empezado todos juntos. Agradezco a ustedes, autoridades que nos acompañan, su presencia. Me quedaré aquí con Tomás Guido para dar paso a lo que es los detalles de Bajo Radar y que todo el mundo conozca de qué va a tratar este programa. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias. Y felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. De nuevo reitero el agradecimiento a todos los que han querido participar en esta firma de convenio internacional que para CEPS, para Transit, las organizaciones implicadas desde este lado del Atlántico, también es muy emocionante y bonito empezar un proyecto así, con esa implicación institucional y ese sentido de red y de cooperar y de trabajar juntos, ¿no? Yo no me quiero robar mucho tiempo. Hoy tenemos invitado a Ángel Mestres, que después de esta pequeña intervención nos va a motivar y a presentar su charla, hitos de la gestión cultural
para un poco abrir y dejarnos un poco la frecuencia, ¿no? Y el espíritu de los contenidos del programa Bajo Radar. Hola, Ángel. Pero bueno, me quería robar unos momentos para que se pueda entender qué es esto de Bajo Radar y cómo va a funcionar y que podáis entender un poquito la globalidad de a viva voz de lo que estamos planeando. Como bien ya empezaba a remarcar Xavi, Xavier Puig, Bajo Radar es sobre todo un proceso abierto, un proceso para, y digo abierto porque desde Transit nos gusta mucho dejar que las cosas vayan evolucionando y sobre todo un proceso abierto para detectar, acompañar e impulsar agentes culturales. Un proyecto para eso, detectar en el sentido de que en este tiempo que vamos a estar juntos trabajando, los próximos 4 meses, noviembre hasta finales de febrero, podamos construir esa comunidad y visibilizar, ¿no?, esa red de agentes activos de la región frontera norte y también de México y crear esas redes. Acompañar, porque hemos planeado algunas acciones de formación, recorridos que ahora contaré, recorridos formativos o de mediación para poder eso, ser un espacio de escucha y de encuentro y que este programa, más allá de dar formación, sea como ese lugar de encuentro para todos en el espacio digital. E impulsar porque también queremos ver de este proceso qué proyectos pueden surgir y cómo seguir acompañándolos en unos espacios que también diseñaremos fruto de este proceso con el conjunto de proyectos que trabajen y que construyamos esa relación, tanto desde las instituciones que van a liderar de las tres ciudades como desde Transit CEPS, Plataforma C, y de las organizaciones que estamos desde este lado, ¿no? Detectar, acompañar, impulsar. Hablamos de innovación porque en Bajo Radar entendemos la innovación como nuevas formas de hacer, nuevas formas de construir nuevos formatos, nuevas dinámicas, cómo vamos a generar esas, ¿no?, esos nuevos proyectos en el sector cultural. No queremos hablar de una innovación, esa palabra, ¿no?, muy elevada, sino una innovación que parte del hacer, de pensar nuevas formas de hacer, de consumir, de producir, de esas cuestiones que pueden surgir desde lo multidisciplinar. Y hablamos de impacto social porque entendemos el impacto social como esos proyectos que nacen desde las personas, desde las realidades sociales, desde los procesos de participación y desde generar desde la cultura esos nuevos lenguajes para entender esas realidades que afectan a nuestras comunidades y a nuestros territorios. Mediación y formación. Mediación, ya lo he dicho, como espacio de encuentro, de escucha, de proceso abierto, de estar cerca. Bajo Radar quiere ser ese espacio de mediación y de formación, porque planteamos estos recorridos formativos. No queremos hablar, no queremos ponerle el nombre a taller, conferencia, sino esos espacios de encuentro que van a generar conocimiento y donde vamos a compartir conocimiento. Nosotros somos los primeros que vamos a aprender mucho, y ya también lo anotaba Xavi, ¿no?, de poder estar acompañando y viendo y acompañando esos proyectos. Esos procesos de mediación, estos recorridos, digamos que tenemos algunos más divergentes, más inspiracionales, más de rompernos la cabeza. Hoy Angelos nos hará volar un poco con su charla. Esos espacios de inspiración, queremos que Planta, que Bajo Radar tenga esos espacios. Para eso hemos preparado 4 mesas redondas, webinars, que tendrán lugar los sábados por la mañana durante el mes de noviembre, 4 webinars que hablan de 4 líneas, lo de la digitalización de la cultura, el trabajo desde el cuerpo o desde las personas, el impacto social. Y bueno, estamos acabando de armar, semana a semana os iremos mandando el programa de ponentes y los links de acceso a estas sesiones. Siguiente recorrido formativo son 4 masterclass. Ese será un espacio convergente, un espacio ya más donde vamos a tocar a lo largo de esas 4 masterclass con 4 profesionales. Yo daré una
pero hago un poco de publicidad, pero digamos que vamos a hablar de cuestiones más de planificación, de cuestiones vitales en el desarrollo de un proyecto, como es la construcción de aliados, como es ese estar pensando para las personas y esa relación con esas comunidades que vamos a hacer emerger, ¿no? Tercer recorrido formativo que os planteamos en Bajo Radar, un aula, un espacio online. Bajo Radar se trabaja desde Plataforma C, que tiene un montón de contenidos, de cursos. Vamos a empezar abriendo la puerta a uno de los programas que es Herramientas para Camaleones. Herramientas para Camaleones es un programa pensado para pensar la sostenibilidad de los proyectos culturales y buscar estrategias con un montón de contenidos. Pero también a lo largo de este proceso seguramente encontraremos... Plataforma C tiene muchos programas abiertos para ir remodulando y acompañando diferentes, a los diferentes proyectos. Por eso Plataforma C es como nuestra caja de herramientas, un espacio de autodidacta donde poder consultar, y desde el momento que os inscribáis en Bajo Radar ya tenéis ese lugar online. Estamos acabando de armar una aplicación para podernos conectar, pero bueno, os lo iremos contando poco a poco. Y una última fase que es todavía por pensar y que la pensaremos juntos con los proyectos que pensemos que están más maduros, que pueden ser más impulsables, vamos a abrir esos entornos colaborativos. Eso será un proceso que iremos desgranando a lo largo de esto del mes de noviembre hasta diciembre, pero donde esperamos detectar para impulsar en esos espacios de colaborativos con profesionales, de aliados. Habrá una nueva invitación a participar como aliado en Bajo Radar y a querer acompañar a esos proyectos que vamos a detectar. Inscripciones abiertas hasta el 1 de noviembre. El primer webinar será el sábado 5 de noviembre, o sea que hasta el 1 y hasta el último día queremos dejar nadie afuera, incluso dejaremos las inscripciones abiertas, pero digamos que si no queréis perderos nada, hasta el 1 de noviembre en bajoradar.org os podéis inscribir. El programa es gratuito y abierto para las masterclass, hay para los webinars y las masterclass. Todos los agentes culturales de las ciudades anfitrionas tienen prioridad si tenemos demasiada gente, pero intentaremos acompañar absolutamente todo el mundo. Las masterclass, como están más pensadas para personas que quieran trabajar sobre un proyecto, que tengan un proyecto entre manos, más específicos, y por lo tanto en la inscripción veréis que hay una segunda parte en donde os preguntamos, más allá, que nos contéis un poquito más sobre vuestro emprendimiento, vuestro proyecto cultural, vuestra idea de proyecto, ¿no? Pero que digamos que queráis desarrollar algo que estáis tramando y queréis mejorar a esta nueva realidad, ¿no? Si lo queréis pensar juntos, esas cuatro masterclass tendrán tareas semanales y será un proceso que os vamos a pedir un poquito más de trabajo. Y en esto que hablábamos de, os invitamos a participar en diferentes grados y que vosotros elijáis. Si queréis participar en las masterclass, que sepáis que es para trabajar un poquito más. Si queréis participar en las mesas redondas, bienvenidos. El aula está a vuestra orden y seguirá activa siempre y podéis consultar. Tenemos un correo que es mexico@bajoradar.org para que nos escribáis y nos preguntéis cualquier cosa a partir de ahora. Lo importante es que realicéis la inscripción y que os podamos ya podéis ingresar en el programa. Somos humanos, hay detrás gente. Si no os contestamos, tranquilos, os contestaremos, pero digamos que estamos detrás un equipo de asesores de Transit y estaremos atendiendo todas las preguntas. Diana, ¿cómo lo ves? ¿Me estoy olvidando algo por remarcar? No, creo que la gente puede encontrar a detalle toda esta explicación también, los cuatro recorridos, las fechas establecidas en www.bajoradar.org.
Y ahí viene toda la estructura que nos ha explicado hoy Tomás. Entonces, en ese sentido, con el correo a disposición, yo creo que todas las dudas o las inquietudes pues podrán ser resueltas. Nos volveremos a ver al final de la charla. Le doy la palabra a Ángel Mestres, que nos presenta hoy su conferencia. Ángel Mestres es director de Transit Projectas, es nuestro presidente y bueno, lidera esta organización con más de 30 años de experiencia en el sector cultural, con sede en Barcelona y Madrid, y digamos que especializada en entender la cultura desde lo social, educativo y cultural. Ha sido responsable de comunicación del Ayuntamiento, del Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, y es actualmente coordinador del Máster de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona. Ángel, te dejamos, te quedas con Diana y volveremos, se me volverá a conectar al final para pasarte las preguntas que nos hagan a lo largo de la sesión. Muchas gracias, hasta luego. Perfecto, muchas gracias a Tomás por la presentación. Un gustazo estar aquí, un gustazo porque ha sido un reencuentro feliz con Diana. Nos conocimos hace un tiempo trabajando proyectos culturales con muchos gestores culturales de Sonora, gente de Obregón, de Nogales, de Hermosillo, de muchas ciudades. Lo hicimos en Hermosillo. Y después, bueno, pues la pandemia nos ha traído muchísimas cosas malas, pero de repente pues ha traído una cosa fantástica, que es que nos volvimos a reencontrar y vimos cómo podíamos activar. Activar bajo radar. Tomás lo ha contado perfecto, ¿no? Pero activar bajo radar quiere decir que, primer elemento, que estamos aquí un conjunto de gente, algunos que os vemos, ¿no? Diana, Cecilia, Maricela, muchas gracias por meteros en este lío, por estar aquí, por luchar, por tirarlo adelante. No es fácil hacer estas cosas en estos momentos. Y por otro lado, también toda la gente de Tomás, y detrás de Tomás está Cristian, y estamos aquí conectados, y yo, hay una gente que no la veis, pero que también están aquí conectados. Gracias a todos, y gracias también a todos los que os habéis conectado hoy para poder seguir esta primera charla de Bajo Radar. El nombre de Bajo Radar tiene detrás un concepto interesante y que es necesario que yo intervenga un poco. ¿Por qué? Tomás ya ha empezado a decir que Bajo Radar es detectar, acompañar, impulsar, ¿no? Pero a mí me gustaría también decir que lo de Bajo Radar nace, ¿por qué? Porque cualquier organización, el INCA, el Transit, un ministerio o un proyectito pequeño, una escuela de música, es decir, cualquier organización cultural siempre trabaja de una determinada manera, con ganas de hacerlo bien, con ganas de trabajar cada vez mejor, pero de repente alguna vez se plantea el hecho de que, uy, estoy trabajando y no detecto cosas que pasan a mi alrededor. Y si no detecto cosas que pasan a mi alrededor, poco a poco, me voy enquilosando, me voy haciendo más lento, me creo que lo hago todo bien. Es decir, hay una serie de elementos y está bien, y de ahí viene el nombre de Bajo Radar, de detectar todos aquellos elementos que pasan bajo el radar de nuestras percepciones. A veces pasan cosas que no contactamos con ellas por problemas, bueno, porque somos de una dimensión política distinta, o igual porque es de una dimensión o una longitud de onda social distinta, o porque es de una longitud de onda cultural distinta, o porque es de una longitud de onda, es decir, dependerá de muchas variables sociales, económicas, culturales, evidente, pero alrededor de nuestro proyecto hay otros mundos y hemos de contactar con ellos. Este es el principal objetivo de Bajo Radar. El principal objetivo de Bajo Radar es fijarse que, oye, qué interesante lo que hace este, qué interesante lo que hace el otro, mira lo que, esto es lo más importante. Después, con los webinars y con las masterclass,
ustedes podrán, evidentemente, disfrutar probando, prototipando, cambiando cosas, ¿no? Pero lo más importante es esto, de cualquier persona que se sienta a esta mesa, no para decir, mira lo bien que sé hacer esto, sino lo importante es, todos los que nos sentamos a esta mesa, no ignoramos lo mismo. Por lo tanto, como no ignoramos lo mismo, mis preguntas me puede ayudar Diana, sus preguntas la puede ayudar Tomás, tus preguntas, Tomás, le puede ayudar Cecilia, Cecilia le puede ayudar Marisela. Es decir, no nos sentemos diciendo lo que sabemos, sino sentémonos a las mesas diciendo no ignoramos lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces para esta primera charla me han pedido Tomás y Diana y Cecilia y Marisela, pues me han dicho, oye, intenta hacer una pequeña introducción, ¿no? Que anime a la gente a meterse en el bajo radar, ¿no? Y bueno, les voy a invitar a hacer un viaje en el espacio y en el tiempo. O sea, un viaje muy, 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 si algo permite esto, es hacer un pequeño viaje en el espacio y el tiempo, y les voy a contar 3-4 historias en función de lo que me alargue, ¿de acuerdo? Porque lo que sí que queremos es que las conexiones de, siempre que tengan una conexión de bajo radar, ya sea masterclass o ya sea webinar, cumplir el horario de esta hora y media más o menos, porque así sabemos que esa hora y media ustedes se conectan, compartimos y después siguen en la página web, siguen con los correos, pero este espacio queremos que sea muy, muy, muy concreto, ¿de acuerdo? La historia empieza, la primera historia. Bueno, la primera historia empieza en Inglaterra. Por lo tanto, nos trasladamos, viajamos en el espacio, nos trasladamos a Inglaterra y también nos cambiamos y empezamos a estar más o menos hacia el año 1760. En 1760 nos encontramos que hay un tipo alemán llamado Johann Peter Salomon. Johann Peter Salomon, ¿vale? Esta historia resulta que empieza con que Johann Peter Salomon, compositor notable, tampoco gran compositor, pero compositor notable, se trasladó a vivir a Inglaterra. Y cuando llega a Inglaterra se da cuenta que en Inglaterra hay necesidad de que vengan a conocer o que se den a conocer los grandes estrellas de la época, las grandes estrellas de la época, los One Direction de la época, ¿no? Para entendernos, pues aquí estaríamos hablando de la gran estrella que Lady Gaga de la época que él quiere llevar allá. ¿Y quién era Lady Gaga de la época? En aquel momento había dos Lady Gagas muy importantes, ¿no? Que eran Mozart y Haydn. Y entonces él decide irse a caballo, decide irse hasta Viena y les entrevista y les dice, oye, mira, tengo una idea fantástica que es que yo vivo en Londres, conozco los teatros de Londres, conozco los auditorios de Londres, conozco las orquestas de Londres y sé que vosotros sois lo más, sois el top y quiero que vengáis a trabajar, a vivir en una residencia, ahora le llamaríamos residencia de artistas, a hacer unas actuaciones, ahora le llamaríamos gira, ¿no? En Londres. De repente, Haydn se lo piensa, duda, pero Mozart se apunta. Sí, yo vengo y me apunto, y fantástico, y resulta que Haydn dice, hombre, pues si Mozart va, yo también me apunto. Y se apuntan los dos. Se apuntan, en aquel momento, él, Johann Peter Salomon, dice, vale, muy bien, ahora vuelvo yo y acabo de atarlo todo. A ritmo de caballo, a ritmo muy, muy, muy lento, va y empieza a desplazarse hacia Londres y en Londres está él todo el rato, de alguna manera está atando cabos, atando teatros, atando auditorios, trabajando para esto, trabajando para lo otro, ¿vale? Y decide ir amablemente a buscar otra vez a los dos protas de la historia, a Johann Peter Salomon, a Mozart y a Haydn. ¿Cuál es la mala noticia? De que resulta que Mozart ha muerto. Por lo tanto, primer aprendizaje del bajo radar. Siempre, en cualquier proyecto, tendremos la mala suerte de que se nos morirá Mozart. Es decir, el dinero que tenía que llegar no llegó, el día que no tenía que llover, llovió,
el día que resulta que aquel productor que lo hacía perfecto me dice que no puede porque ahora está trabajando para una producción de Netflix de no sé dónde, o aquel día que yo me tenía que levantar con toda la fuerza del mundo. Bueno, pues esto es Bienvenidos al Mundo Real. Allí Hayden vuelve, se va para Londres con Salomón, ¿no? Y el éxito fue brutal, brutal. De hecho, hay cartas donde se puede ver donde Hayden escribe a su pareja, a su familia, a sus amigos y a sus colegas músicos diciendo que es feliz. Es decir, veo que hay Gustavo Asencio que dice que no ve. No veo ni escucho. Lo digo por en el chat, ¿eh? Ahora he visto. La gente me ve, ¿no? Supongo. Es que si no, estaría aquí. Me ha dado un susto. ¿Vale? ¿Me veis, no? Diana, tú me ves, ¿no? ¿Me oyes? Sí. Vale. Perdón, ¿eh? Que voy. Es que con un ojo voy, tengo el chat aquí por si sale alguna pregunta, alguna cosa rara. ¿Vale? Perdonad. Entonces, hay cartas de. Gracias, Gibran, gracias. ¿Vale? Bueno, pues resulta que de alguna manera hay cartas de él diciendo que es feliz. Dice, tengo las mejores orquestas del mundo, tengo gente que me quiere escuchar. Y lo que es mejor, me entiendo con Haydn perfectamente. ¿No? Bueno, esto es uno de los primeros elementos, ¿eh? Esta historia, ¿eh? Es uno de los primeros elementos que me parece muy importante remarcar. Pero el fin de la historia, ¿eh? Viene ahora y ahora vienen las conclusiones, pero el fin de la historia es el siguiente. Resulta que yo me tocó ir con mis hijos adolescentes a Londres hace poco y intentar hace poco, hace 3-4 años. Entonces resulta que negociar con unos hijos adolescentes que vas a visitar en una ciudad, les prometo que casi prefiero pasar por la tortura malaya de algún lugar, ¿eh? Porque era como, no queremos ir a ver esto, no queremos ir a ver lo otro, queremos ir a ver, ¿vale? Pero una cosa innegociable, que es que a mí me hacía ilusión ir a ver, porque me habían hablado de ello, la tumba de Johann Peter Salomón. Yo les estoy colgando ahora aquí una serie de links, y les voy a colgar el link para que vean de la foto de la tumba de Johann Peter Salomón, ¿vale? Y en la tumba de Johann Peter Salomón pone, aquí yace Johann Peter Salomón. Este hombre nos trajo Haydn. Por lo tanto, primera idea fuerte. Estamos aquí, ¿por qué? Porque nuestros proyectos nos refuerzan identitariamente. Nos refuerzan. Es importante que se quieran. La gente de Hermosillo se quiera su tierra. Y la gente de Sonora. Y la gente de Nogales. Y la gente del estado de Sonora. Y la gente de México. Y la gente latinoamericana. Y la gente que somos todos ciudadanos del mundo. Y por lo tanto, primer elemento interesante. Y además, fíjense, allí hay una gente que, unos ingleses, que agradecen a un alemán que les haya traído a un austriaco para disfrutar. Por lo tanto, el refuerzo identitario no es un tema ni de raza, ni de color, ni. No, es que es un proyecto donde nos conocemos y donde nos reconocemos, donde nos escuchamos y nos reescuchamos. Es decir, donde va participando todos estos elementos. Por lo tanto, un primer elemento importante de cuando se articula un proyecto, es importante que tenga ese elemento de refuerzo identitario, al igual que hizo Johann Peter Salomón con esto. También les he dejado otro link, que lo verán aquí, que es un periódico pequeñito, se llama La Verdad de Murcia, pero me ha hecho gracia porque habla de las sinfonías londinenses. Las sinfonías londinenses es una cosa muy poco común en música, que es que son sinfonías que hicieron Haydn y Salomón a cuatro manos. Por lo tanto, también otra segunda idea es, solos, lo ha dicho Javier, iremos más rápidos, pero juntos iremos más lejos. Por lo tanto, chicos, no trabajen con la dimensión España, que es pequeñita en el país, trabajen con la dimensión Sonora, que aquello es muy grande, y por lo tanto piensen en mover, en estar, en participar. Fin de la primera historia. Vamos por la segunda, y les he prometido un viaje en el tiempo y en el espacio, ¿vale? Y la segunda, nos vamos ahora de repente a hablar de un tipo que se llama Cassiari, de apellido, ¿vale? Cassiari. Cassiari es un tipo
argentino que resulta que de repente vino a vivir al lado de donde vivo yo, cerquita. Para mí no es cerquita, para ustedes es muy cerquita. Vino a vivir a 80 kilómetros de donde yo, de donde yo estaba, de donde estoy, vaya. Y Cassiari es un tipo que es escritor. Ahora les colgaré aquí el link, lo irán viendo los links que les voy colgando, así los pueden pinchar, se los guardan en pestañas y así tienen información, o no los abran y olvídense de mí, pero aquí verán que va a haber un link que estoy seguro que lo van a abrir. De momento les dejo el primer link, ¿vale? Donde Cassiari decide crear una revista que se llama Orsay, ¿vale? Cassiari piensa la revista y quiere hacer una revista de literatura que la gente, de alguna manera, sea capaz de ver la capacidad de que tenga una difusión enorme. Entonces, ¿él qué hace? Hace algo que es muy importante, que es analiza técnicamente su proyecto y empieza a decir, oye, para hacer una revista, ¿qué necesito? Necesito una gente que me escriba artículos, necesito una gente que me los corrija, necesito una gente que me los edite, necesito una gente que lo imprima, necesito una gente que me los distribuya, necesito unos puntos de venta, necesito unos lectores, ¿vale? Y allí es lo que nosotros llamamos la cadena de valor, ¿no? Y esa cadena de valor que tiene Hernán Cassiari, ¿de acuerdo? Aunque no me parezca mentira, no me acordaba del nombre. He dicho Cassiari 20 veces y no me acordaba de Hernán, pero ahora he visto que han colgado aquí la memoria. Hernán Cassiari. Pues Hernán de repente dice, muy bien, analizo toda la cadena de valor. Escritores, correctores, editores, impresores, distribuidores, puntos de venta, ¿de acuerdo? Y lectores. Es evidente que los creadores no los puedo cambiar. Es evidente que los lectores no los puedo cambiar. Pero en medio empieza a pensar qué es lo que haría más barato, más económico esa revista. Y eso le permitiría, por ejemplo, no tener publicidad, le permitiría editar con más libertad, le permitiría poder editar más volúmenes, ¿no? Y decide sacar la distribución. Es decir, él analiza que el precio que pagaba alguien por esa revista, ¿de acuerdo? De repente dice, si yo saco la distribución, más o menos me ahorro el 50% del dinero. Y hace esto Cassiari. ¿Qué pasa? Y crea la revista Orsay, ahora tienen el link aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Y explica esto de matar al intermediario, un vídeo que les he colgado de una TED Conference que él hace en Argentina, en Rosario, hace ya unos años, ¿no? Y Hernán Cassiari, cuando saca esto, dice, bueno, pero ¿cómo distribuyo la revista? O sea, está muy bien, hasta aquí todo muy bien, la teoría funciona muy bien, pero ¿cómo hago esto? Y dice, ah, ya lo sé, crea, en aquel momento había una red social muy, muy débil, ¿no? Que había blogs, había algo de Twitter, ¿de acuerdo? ¿Vale? Instagram aún no existía, y él decide crear una comunidad de gente que nos íbamos añadiendo. Yo no lo conocía de nada, Hernán Cassiari, pero me gustaba la literatura, me gustaba la revista, vi la publicidad y me suscribí. Cuando te suscribías, resulta que podías optar por 4 modelos. O comprabas un ejemplar, o comprabas 5, o comprabas 10, o comprabas 15 ejemplares. Si comprabas uno, tenías que ir a conectar con alguien que había comprado 5, 10 o 15 y decirle, mira, que yo he comprado uno y yo, por ejemplo, yo compré 5, ¿no? Y de repente decía, pues, oye, mira, pásate por mi oficina y lo dejas allá, me das la plata y te vas. Había otra gente que, oye, pues quedamos para tomar un café. Había otra gente que, oye, pues mira, quedamos un día y vamos a comer, o quedamos un día, comentamos la revista. Y con esos 5 amigos, había, casualidad, había 2 que conocía, porque me tocaron 2 por geolocalización, me tocaron 2 que conocía, pero había 3 que no, y nos hicimos amigos, ¿no? Era esta relación. Además, eso lo hizo a nivel mundial, es decir, creó una red de gente que estaban comunicados gracias con la excusa de recibir y comprar y vender la revista. Y además,
cuando de repente había países que eran dificultoso que llegase la revista, por ejemplo, Venezuela, no por un tema ideológico, sino por un tema de los impuestos para entrar un libro, de repente tú, yo decía, oye, me voy a México, y me llevaba unas cuantas revistas allá y las dejaba en el hotel, y cuando volvía, el recepcionista me decía, mira, aquí tiene 10 sobres, ¿vale? Con los 10 importes de la revista que ha venido Juan, María, Pedro a recoger todo esto, ¿no? Por lo tanto, ha sido fantástico, había conseguido esto a esto. Por lo tanto, hay un segundo elemento, teníamos, el primero era el refuerzo identitario, ¿vale? El segundo sería la participación. La participación hace que yo hable de Orsay con un cariño, que yo hable de que me sienta Orsay mío, que yo no tengo nada de Orsay, pero me sentía partícipe de algo que me gustaba, me sentía partícipe de algo, me fomentaba otras cosas. La revista casi casi se transformó, si me apuras, en una excusa. Bueno, quien no conozca a Hernán es un personaje. Quien lo conozca, evidentemente, lo podrá decir, es un gran tipo, un gran tipo. Ahora vuelve a vivir en Argentina. Hace ya 3-4 años que vive en Argentina. Y es un tipo, y ya les he dicho que habría un link que ustedes seguro que abrirían, que es que les voy a dejar un regalo aquí hoy, que es un cuento de los que cuenta Hernán Cassiari. Es un cuentista fantástico. Entonces, el cuento lo voy a decir, ¿vale? Que es La edad de los países. Les dejo el link, está en YouTube, ¿vale? Mírenlo esta noche. Ahora no, esperen un momento que acabemos nosotros, por favor, pero ahí les dejo el YouTube, La edad de los países. Pero si alguien le gusta mucho La edad de los países, no me atrevo a poner el link. Ah, no, me parece que sí que lo tengo también, perdón. El cajón secreto. Es otro. Primero vean La edad de los países, que es más políticamente correcto, y El cajón secreto es, digamos, algo más tal. Mira, fantástico, Luis, completamente de acuerdo. Hernán Cassiari lo pueden encontrar en en Spotify, lo encuentran, y es un contador de historias brutal. Tan brutal que cuando vino a la Feria del Libro de Guadalajara, resulta que le preguntan, oye, ¿y el libro electrónico, el libro de papel, qué piensas? Y Cassiari les dijo, mira, a mí me habéis invitado aquí a la Feria del Libro de Guadalajara para hablar de libro de papel, libro electrónico, cuando me parece que es como si me hubiesen invitado a un festival de gastronomía para hablar si es mejor cocinar con microondas o con horno, cuando los problemas reales son de bulimia y anorexia. Y está muy bien, ¿no?, el buscar. Por lo tanto, les dejo esto, les dejo un pequeño regalo, ya que se han conectado, ya tienen uno, la tumba de Salomón, para ir a ver la próxima vez que vayan, y dos, tienen el pequeño regalo este del vídeo. Segunda historia, vamos por la tercera historia, ¿vale? La tercera historia es un tipo venezolano muy conocido que se llama José Antonio Abreu. Abreu es conocido, fue ministro de Cultura en Venezuela, él nace en el año 39, ¿de acuerdo? Muere, nos abandona, hará 4 años o así aproximadamente, y José Antonio, Don José Antonio, el maestro Abreu, como le llamábamos todos, es el tipo que se inventa el sistema de orquestas infantiles de Venezuela, ¿vale? Por lo tanto, yo les he dejado aquí unos links donde se ve el sistema de orquestas infantiles de Venezuela, pueden ver el link, y después les he dejado una serie de links que sería fantástico. Si ahora ustedes se animan a añadir, pues si hay algún músico, tal, añadan, ¿de acuerdo? Donde hay el sistema de orquestas infantiles de Brasil, que se llama Guri Santa Marcelina, la Fundación Batuta de Colombia, y he puesto otras de Argentina, he ido poniendo de diferentes lugares. Por lo tanto, si hay alguien que nos escucha de un lugar donde también hay orquestas infantiles, asociaciones de orquestas infantiles, lo puede poner. Pero realmente, el pionero, el que estructuró un cierto sentido, fue Abreu, ¿vale? Y Abreu consiguió grandes cosas. Consigue que en estos momentos haya 80.000 niños conectados con la música. Y al mismo tiempo consigue el sistema que salga a grandes directores de orquesta, ¿no? Y por tanto, los directores, puede haber un director como Dudamel es un director venezolano, que él lo dice, yo soy hijo del sistema,
hijo del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, un día le preguntan a Breu, ¿por qué hace esto? O sea, ¿qué buscaba haciendo orquestas infantiles, maestro? Y él contesta algo muy simple, pero que me parece que es muy potente. Dice, la cultura, el arte, al principio era algo de muchos, perdón, de pocos para pocos. Por ejemplo, cuando Newton escribía sus cartas, o cuando Galileo, cuando le condenan a Galileo, le condenan al ostracismo, él envía unas cartas a María de Lorena y le dice cosas fantásticas. Le dice cosas como, podrán condenarme, pero no evitarán que los hombres miremos el cielo. ¿De acuerdo? Por tanto, allí, en aquel momento Galileo no pensaba hacer un libro que se publicaría, no, enviaba un libro a María Lorena y se enviaban cartas. Era de unos pocos para unos pocos. La comunicación, no había imprenta, no había... De repente, dice Abreu, esto que era de pocos para pocos pasó a ser de pocos para muchos. Conciertos, festivales, muchas de las cosas que conocemos es de unos pocos creadores para muchos. Y dice, yo, decía Abreu, me planteé algo tan simple, pero tan complejo, de que la cultura fuese de muchos para muchos. Es decir, el valor de una sociedad no se valora por la cantidad de gente que va al teatro al año. Un teatro de cualquier ciudad tiene, me lo invento, 1.000 butacas. De esas 1.000 butacas hacen X funciones. Muy bien, hemos vendido muchas entradas, pero cualquier ciudad tiene muchísimos más habitantes. Y por tanto, lo importante, ¿eso es un buen indicador? Sí, pero es mucho mejor ver cuánta gente toca un instrumento un domingo por la tarde. ¿Cuántos quedan para trabajar por remodelar o pintar el centro cultural? ¿O cuántos? Es decir, la participación. Y por lo tanto, Abreu nos aporta un tercer elemento. Si el primero era el refuerzo identitario, el segundo era la participación, Abreu nos trae un elemento que es fundamental y más en estos momentos. Los proyectos culturales deben buscar el impacto social. Deben buscar el impacto social. Y por lo tanto, el impacto social en todas sus dimensiones. Pensemos que el impacto social tiene que ver con ese empoderamiento de la sociedad. Y eso es lo que buscaba Abreu, esa capacidad de poder ver cómo nosotros éramos capaces de desarrollar elementos nuevos y pensar cosas nuevas. Bien, hemos hecho tres, muy bien de tiempo, voy por un cuarto. ¿De acuerdo? Voy por un cuarto. Cuarto viaje. Hemos ido a Inglaterra, 1700, Cassiari, Barcelona, Argentina, 2000. Hemos pasado a Venezuela y hemos hecho un poquitín a Argentina, Chile, Brasil, México, o sea, por diferentes lugares, porque podríamos hablar del sistema de orquestas de estos países, ¿vale? Y nos encontramos con... Sí, ahora tiene un proyecto nuevo, Liliana, fantástico lo que dice Liliana, y fijaros que ahora empieza a hablar de, no la revista Orsay, sino Comunidad Orsay. Por eso decía que Cassiari es la participación, ¿eh? Gracias, Liliana. ¿Vale? Entonces, cuarta parada. Una mujer fantástica, que es que la historia empieza en... Esta mujer la conozco, bueno, la conozco, me hablan de ella en una boda. Resulta que yo voy a una boda... Voy a la boda, de hecho, de mi sobrina, ¿de acuerdo? Y cuando llego a la boda de mi sobrina, no sé cómo funcionan, pero a mí, cuando llegué un listado, me ha tocado la mesa 2, o la mesa 5, o la mesa 8, ¿no? Y me senté en la mesa 8. Cuando llego a la mesa 8, me toca la parte, digamos, de la otra familia, evidentemente, ¿no? ¿De acuerdo? Que no los conocíamos, no los conocíamos. Y de repente, el cuñado de mi sobrina, ¿de acuerdo? Digo, oye, yo a ti te conozco. Dice, sí, digo, sí, sales en la tele. ¿No? Y me dice, sí, y dice, pero uff, salgo en un programa muy pequeñito, porque digamos que es un programa de libros de una televisión local. Digo, sí, digo, pero me encanta, porque el tipo hacía una cosa súper, súper freak. Que es, era un tipo que hacía una sección en ese programa, no llevaba el programa, hacía una sección, donde de repente un día salía y decía, bueno, hoy voy a hablar
de si la solapa del libro tiene que tener la foto o no del escritor. Otro día, si en el resumen del libro tiene que salir en la contraportada o tiene que salir en la solapa del libro. Otro día, este fue brutal, si en el lomo del libro el título tiene que leerse de arriba abajo o de abajo arriba. Todos los que tenemos una biblioteca siempre vas viendo arriba abajo, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces es un bibliófilo. Le digo, oye, ¿y tú de qué vives? Porque esto lo haces. Dice, no, esto es un divertimento, ¿no? Dice, pero yo soy el editor de Julio Cortázar a nivel mundial. Es decir, cualquier persona que tenga que editar a Julio Cortázar, habla conmigo. Bueno, la boda se pone interesante, nos empezamos a hablar y me dice, digo, pero ¿tú para quién trabajas? Y me dice, bueno, yo trabajo para Carmen Balcells. Esta es la cuarta protagonista. Johan Peter Salomon, Hernán Cassiari, José Antonio Abreu y Carmen Balcells. Bueno, y dice, mira, yo trabajo para Carmen Balcells. ¿Conoces la historia? Digo, no la conozco. Y me dice, mira, la historia de Carmen Balcells, la historia de Carmen Balcells es una historia que se puede resumir muy rápido. Año 1960, España, una España gris en blanco y negro, en medio de la dictadura franquista, ¿de acuerdo? Una chica, Carmen, de un pueblecito rural, ¿de acuerdo? Que de repente decide ir hacia Barcelona porque sus papás ven que la chica tira a nivel de estudiantil, ¿de acuerdo? Y deciden que estudie abogado. Cosa ya bastante, bastante extraña. Era una familia media, no tenía ni mucha plata ni una familia media. Por otro lado, vivían en un pueblo muy aislados, ¿de acuerdo? Y vieron que valía la pena hacer el gran esfuerzo que suponía para una mujer en esa época. De repente ella entra en un lugar a hacer prácticas, ¿vale? Es decir, cuando acaba la carrera, entra en un lugar, aquí le llamamos a hacer de pasante. Bueno, becario, ¿vale? Y piensen que era muy complicado, porque entra a hacer de becario, pero era muy complicado porque en aquel momento, para trabajar en el año 1960 en España, una mujer que tenía que quería trabajar, el contrato laboral lo firmaba su marido o su papá. No firmaban ellas los contratos, ¿vale? Pero Carmen era mucha Carmen y Carmen consiguió trabajar. Bueno, consigue trabajar, acaba la carrera, trabaja y entra en un bufete de abogados donde le dan el encargo de ayudar a un tipo que se llama Ventiglia Oria. Por el nombre, ya dirán que español no es, y es un tipo rumano. Una cosa muy rara, porque un rumano, es decir, estamos hablando de alguien del este, ¿de acuerdo?, que vivía en Barcelona, una ciudad donde la palabra rojo comunista estaba absolutamente prohibido, ¿de acuerdo? Y además se dedicaba a algo que era agente literario. O sea, rojo, cultura, o sea, tenía todos los estigmas para que siempre que podían le intentaban amargar la vida. Y la policía de las aduanas le intentó amargar la vida con el siguiente tema, que es que tenía unas máquinas de escribir que no le dejaban desaduanar. Perdón, un momento, los más jóvenes. ¿Máquina de escribir saben lo que es? Por favor, digan que sí, porque si no me sentiré tremendamente viejo. ¿Sí? ¿Algún sí? ¿Alguien que ponga un sí? Que esto anima, ¿no? Sí, gracias. Héctor, Fernanda, gracias. ¿Vale? Isabel, se agradece un montón. Que bueno, si alguien no lo sabe, es una gran máquina, ¿eh? Porque, oye, puedes escribir, imprime al mismo momento. No hay ningún ordenador que lo haga esto, ¿eh? Pero las máquinas de escribir, gracias, Héctor, gracias. ¿Vale? Gracias, muy fiel. ¿Vale? Bueno, entonces resulta que ella ayuda, pam, 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 y, sí, y desaduana las máquinas de escribir que le han llegado a Ventiglia Oria. Y logra desaduanarlas, y es fantástico porque Ventiglia Oria alucina. O sea, es como, oye, Carmen, tú eres un crack. ¿Por qué no vienes a trabajar conmigo? Y ella le dice, oye, pero ¿tú de qué trabajas? Dice, yo soy agente literario. Dice, ¿agente literario? ¿Y eso qué es? Dice, mira, yo soy escritor, en verdad. Lo que pasa es que, como en Barcelona es el epicentro
de toda la edición en España y algo también de América Latina en aquel momento, ¿vale? Nos encontramos que estaría muy bien que yo estuviese en Barcelona, y lo que hago es que busco escritos originales de escritores, los pongo en contacto con editores para que los editen. Y la tipa dice, me gusta, lo hago, bien. Con tan buena o mala suerte de que Ventiglia Gloria gana el premio Goncourt, que es un premio literario en Francia muy importante. Y evidentemente le dan plata y la oportunidad de irse a vivir a París. Ya os prometo yo que París siempre valió una misa, pero en aquel momento donde Barcelona estaba gris, de repente Ventiglia se va a la ciudad de las luces, nunca mejor dicho. Y si nos queda Carmen, año 64, sin saber muy bien, recién aterrizada, para hacer de agente literaria. ¿Y ahora qué hago? Y solo tenía una libreta de este porte, ¿vale? No tenía internet, no tenía, tenía máquinas de escribir, eso sí, pero no tenía nada más. Y de repente en la libreta ponía día tal, que era el martes siguiente, ir a buscar al puerto al señor Carlos Fuentes. Ustedes le conocen, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ella va para allá, lo recoge del barco, ¿no? Y le dice, y Fuentes le dice, oye, ¿y Oria? Bueno, Oria, Concours, ciudad, París, las luces, adiós, yo sola. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. No tengo ni idea. Y Fuentes dice, bueno, vamos a ver. Y empieza a hablar con ella, ve que tiene madera, ve que es alguien que con ganas, ve que es alguien que con mucha fuerza, ¿no? Y dice, oye, mira, tengo una idea. Vamos a escribir una carta. Mira, vas a escribir tú una carta porque conozco a un tipo periodista que ha editado un libro en Argentina, en el editorial Losada, que se llama García el tipo, ¿vale? Y que el libro se llama 100 años de soledad. Oye, envíale una carta. Se llama Gabriel García Márquez. Y ella pone, apreciado don Gabriel García Márquez. Después os cuento lo que ponen las cartas, ¿eh? Oye, pero también, mira, vamos a hacer una cosa. Hay un tipo que está en Inglaterra haciendo de becario, de lector, en una universidad, que se llama Mario Vargas Llosa, ¿vale? Y que este tipo es muy bueno, ¿eh? Clac, clac, y pam, 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 pam. Y, ostras, apreciado señor Mario Vargas Llosa, ¿vale? Oye, y mira, y hay otro tipo que, mira, envíale una carta a Buenos Aires y a París, porque no sé muy bien, envíale dos cartas, ¿vale? Que se llama Julio Cortázar, apreciado Julio Cortázar. Y oye, envíale una carta también a Bryce Echenique, ¿no? Dice, oye, pero sobre todo, ni se te ocurra decir que le has enviado una carta a María Vargas Llosa, porque no se entienden, ¿vale? ¿Qué decían las cartas? Las cartas decían algo tan simple, igual se lo copió de Johann Peter Salomon, que decía, oiga, yo vivo en Barcelona, soy agente literaria, mi amigo es el señor Fuentes, y el señor Fuentes me ha dicho que les escriba diciendo que si quieren venir a vivir a Barcelona durante un año, yo les doy casa y comida, y ustedes a cambio me dejan mover su obra al cabo de un año. Algo tan simple. Gabriel García Márquez escribió el primero, que sí, que venía, tenía ganas de estar en aquel momento, pues venía y vino muy rápido. Otros, Julio Cortázar, todos contestaron que sí, salvo uno, que contestó que no, que fue Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa en aquel momento era trotskista. Sí, sí, aunque sea increíble, les juro que en aquel momento era trotskista, ¿vale? Y dijo, no, no, yo estoy trabajando de lector, y lo de la escritura es algo que hago que no puedo vivir de la escritura. Por lo tanto, yo declino la invitación. Tres semanas más tarde hay otra carta donde dice, donde dije Diego, finalmente me vengo para Barcelona. Cartas que Carmen regala a Mario el día que le dan el premio Nobel. ¿De acuerdo? El fin de la historia, no, el fin de la historia, les dejo un link aquí, que es un documental que se llama La cláusula Balcells, porque esta mujer cambió todo el sistema de edición del mundo.
la relación con los autores. Tenía a todo el mundo detrás de ella. O sea, cuando tú ibas a su despacho, yo tuve la oportunidad de ir una vez solo, y ibas a su despacho y te decía, mira, y detrás tenía todo de fotos, era todo como su equipazo, ¿no? Y decía, dime quién me falta, que mañana lo tengo aquí también colgado. Y tenía a todos. Y de hecho, hay una anécdota muy buena, que un día le llamaban mamasita, o sea, le llamaban mamá, ¿no? Y un día Gabo, García Márquez, le dice, oye, perdona, Carmen, mamasita, ¿vos a mí me queréis? Y ella le contesta, por favor, Gabo, ¿cómo no te voy a querer? Si tú representas el 33,9% de mis ingresos, ¿vale? Por lo tanto, es una tipa que supo manejar. Conclusión, si el primero nos hablaba de refuerzo identitario, el segundo nos hablaba de casiari de participación, si Abreu nos hablaba de impacto social, Balseis nos habla también de que hay proyectos que ayudan al desarrollo económico. El desarrollo económico. El desarrollo se mide con tres más una cuarta pata. La primera pata, desarrollo económico. La segunda, desarrollo social. Hemos hablado de impacto social. La tercera, desarrollo medioambiental. Estas son las tres patas clásicas del desarrollo. Y una cuarta, muy importante, que parece el desarrollo cultural. Es la cuarta pata del desarrollo. La cuarta pata del desarrollo. ¿Por qué? Porque si las sociedades, hace tiempo nos explicábamos, Hermosillo, Barcelona, Nogales, Cataluña, Sonora, es decir, los territorios, no hablaré de países, hablaré de territorios, ¿no? Los territorios, cuando se hacían ricos, montaban un teatro, ¿por qué? Porque el desarrollo económico llevaba al desarrollo cultural. Ahora hemos visto que sin desarrollo cultural nunca habrá desarrollo económico. Y por tanto, es muy interesante el poder ver que el desarrollo económico. He citado estos cuatro porque son cuatro y mi compromiso era acabar ahí 10 y son ahí 11. Por tanto, mi compromiso era acabar, pero podríamos citar 7 u 8 más elementos. La democracia cultural, la democratización cultural. Podríamos citar muchos elementos. Pero lo importante, lo más importante, es que ustedes hagan un proyecto. Estén haciendo un proyecto, se pregunten por qué lo hacen. ¿Lo hacen para mejorar el impacto social? ¿Lo hacen para fomentar el refuerzo identitario? ¿Lo hacen para promover el desarrollo económico? ¿Lo hacen para buscar la excelencia? Está muy bien buscar la excelencia. De repente decir, queremos que de aquí salga un Dudamel también, ¿no? Pero lo importante es que en gestión cultural no se trata de hacer festivales, no se trata de hacer bibliotecas, no se trata de hacer grandes proyectos, aunque nada de eso está prohibido. Se trata de empoderar, se trata de decidir. Claro, esto, fin de esta historia de Balseis, no, solo hay un corolario, uno, no lo diga nadie, pero en las bodas se aprende muchas cosas, seguro, ¿vale? Y por otro lado, decirles que empiezan un curso donde de alguna manera los que se apunten estamos para compartir, estamos para repensar cosas y en definitiva, piensen, en esta pandemia hay una frase que yo la repito muchas veces, que es, en esta pandemia quien se equivocó es que decidió. Y en esta pandemia quien no decidió es que no pensó lo suficiente. Por tanto, equivocarse, decidir, pensar y son tres verbos que vamos a usar muchísimo. Y aquí hablen, nos equivocamos todos y vamos a trabajar para repensar lo que queremos hacer. Pero lo que es evidente es que, como decía Julio Cortázar, no estamos aquí para no poder ser. Gracias. Muchísimas gracias, Ángel. No sé si el tiempo nos alcance. Todas estas han sido historias inspiradoras. Aquí están conectados muchos estudiantes de las licenciaturas en gestión. De hecho, hay preguntas ya lanzadas. Y todos ellos como estudiantes tienen pues siempre el ánimo de emprender estos proyectos, ¿no? Todo parte de una idea y con estas historias que tú nos has ido contando, que a mí me gustaría escuchar más, aquí me podía pasar la tarde escuchándote, y también las comunidades culturales de todas nuestras ciudades, si volteamos a revisar cada uno de los proyectos, unos ya sostenibles en el tiempo, que se han ido modificando, todos vamos a encontrar
esos elementos tan valiosos que tú nos has compartido hoy, que buscamos la participación. Aquí Hermosillo te puedo hablar del ejemplo de la fiesta de la música, cómo se hace con participación de todos los músicos, el refuerzo identitario, el festival Jepe Ancuicós con la comunidad Seri. Y yo sé que cada uno, Cecilia, Marisela, cuando identifica los proyectos impulsados por sus comunidades culturales, vemos estas características, cómo otros buscan los impactos del desarrollo económico, social, medioambiental, y todo ese ecosistema de proyectos, pues es lo que realmente es valioso en la vida cultural de nuestras ciudades y pues de nuestro México. Y pues yo sí quisiera, no sé si nos quede tiempo, Tomás, para hacer una historia más. Ángel, ¿cómo ves? Mira, estas historias, os voy a contar, estas historias se van retroalimentando. O sea, ahora de repente, mira, y os prometo, además, mira, no está preparado, pero bueno, me he hecho una lista en el sentido para... Mira, tengo una chuleta cortita, ¿eh? O sea, no tengo aquí. Pero os prometo que no os engaño, que fíjate, ¿eh? Salen aquí todas, ¿vale? Y me he dejado una, ¿vale? Casualmente, ¿vale? Que yo lo hago como un juego, ¿eh? Como un juego, que es que si la gente me envía una historia de estas, de alguien que motivó, puede ser alguien conocido o desconocido, ¿eh? Tanto me da, pues yo la adapto y la pongo en este, entre comillas, cuento, ¿no? Motivadores, de gente motivadora, ¿no? Entonces, hay un caso, ¿vale? Cuando estuve aquí en Hermosillo, que compartí con Erika muchos ratos también, que estuvo por aquí, Erika me parece que está conectada, un abrazo también, Erika, ¿vale? Pues cuando estuve aquí, tuve la oportunidad de ir a México, y a México DF, ¿vale? Y en México DF resulta que me pidieron una charla, esta charla, y hice una versión. Y una mexicana, en este caso Victoria Contreras, de repente me dijo, oye, mira, hay un caso que te lo envío, y me envió el caso que voy a contar, que es Alan Lane, ¿vale? ¿Quién es Alan Lane? Bueno, Alan Lane es un tipo que yo ni idea de quién era, yo creo que es muy poco conocido, pero que este tipo era, mira, han salido más de libros, ¿eh? Pero es igual, puede ser de cualquier cosa. Editor, me ha vuelto a salir una de libro, editor de Agatha Christie. O sea, era el tipo que editaba los libros de Agatha Christie. Y entonces un día, de repente, se va a Devon, que es donde vivía Agatha Christie. Agatha Christie era insoportable, ¿de acuerdo? Y Agatha Christie le dice, mira, estoy hasta el moño de que mis lectores tienen que pagar menos por mis libros. Léase, quiero ganar más plata porque quiero vender más libros. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, Agatha Christie era muy agradable, una gran señora, pero un carácter. Y Alan Lane sale de allí agobiado, salió tan agobiado que se dejó el periódico y el libro que llevaba, ¿vale?, en casa de Agatha Christie. Y se va a la estación de tren. Cuando llega a la estación de Devon, se da cuenta, ¿no?, de que en la estación de Devon no hay libros para comprar. Y pensó, ostras, qué fantástico sería tener libros baratos, ¿vale? Con esta idea que me ha dado, pero libros de buenas ediciones, o sea, de buena literatura. No libros malos, no, de buena literatura. Y pum, pum, le da ideas, y cuando llega súper feliz a su editorial y le dice a su jefe, oye, mira, he pensado en editar libros de bolsillo, que las tapas sean blandas. Dijo, perdona, es que las tapas nuestras o editamos en tapadura o no editamos. Que el lomo sea de cartón, no, nuestros lomos son de piel o de tela. Bueno, su jefe le montó, no, tú lo que quieres hacer es degradar nuestro oficio, porque nosotros sí que sabemos lo que es la edición y tú no tienes ni idea de lo que es la edición. Y el tipo, en plena Segunda Guerra Mundial, un poco antes, en el 39, monta un editorial. Él tenía unos amigos alemanes que tenían un editorial que se llamaba Albatros, ¿vale? Tenemos unos cuantos links, ¿eh?, también. Aquí igual algún link más, ¿eh? Pero entonces nos encontramos que él admiraba a Albatros, le gustaba, quiero poner un nombre de animal. Pero entonces él va y se va con un colaborador suyo, se va al zoo y empieza a hacer bocetos de animales y finalmente acaba escogiendo el pingüino. Porque dice,
animal menos pretencioso que el pingüino, que es un ave que ni vuela, dice, pongo Penguin Books. Y le puso Penguin Books, y es el editorial más conocido de libros de bolsillo que hay en el momento, ¿no? ¿Vale? Y él hizo grandes cosas. En algún momento tuvo una gran idea, distribución, igual que Cassiari, ¿eh? Que es, voy a hacer un acuerdo con los ferrocarriles para que los vendan en todas sus estaciones. Dos, en otro momento, optó por la calidad, pero la calidad que llegase mucha gente. Y él publica que El amante de Lady Chatterley, que en aquel momento era, estamos hablando de un texto erótico, ¿de acuerdo? O estuvo, después hizo la edición de La Odisea. Y dicen los que entienden de literatura comparada que la traducción de La Odisea que hizo Alan Lane, que fue fantástica. Y no la hizo él, la hicieron dos colaboradores suyos que eran pareja, que tenían a sus hijos en el frente de la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto, la sensación que tenían esa gente es que es una traducción fantástica. Y por último, citar de que Churchill vio los libros y le contaron sus capitanes de primera línea del ejército, dijeron, hay que ayudar a Penguin. ¿Pero por qué? Porque tuvo serendipia, como los libros de Penguin eran más chiquitos, cabían en los bolsillos de los uniformes de los soldados. Por lo tanto, la serendipia también le ayudó, la suerte le ayudó. Este ejemplo, si Salomón nos hablaba de refuerzo identitario, si Cassiari nos hablaba de participación, si Abreu nos hablaba de impacto social, si Carmen nos hablaba de desarrollo económico, Alan Lane nos habla de acceso. O sea, los proyectos nuestros tienen que ser accesibles. Accesibles quiere decir, eso tiene muchas implicaciones. Los horarios de apertura de los lugares, tiene que ver con los precios, tiene que ver con tener páginas web donde la gente pueda acceder. Y por tanto, eso del acceso, si estuviésemos en una clase de la universidad, diríamos, no digas acceso, Ángel, di democratización cultural. Es decir, que llegue a mucha gente. Bueno, pues le digo democratización cultural, ¿no? Y por tanto, la democratización cultural es algo que ayuda a acceder a la gente a nuestros proyectos. Por lo tanto, nuestro proyecto puede ser que sea muy bueno, pero si no ayuda en alguno de estos aspectos del refuerzo identitario, de la participación, del impacto social, del desarrollo económico, del acceso, no. Y una buena forma es trabajando bajo radar. Me doy cuenta de otros proyectos que eso lo saben hacer muy bien. Y por tanto, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues si veo un proyecto que lo hace muy bien, lo copio. Y alguien dirá, oye, no, que eres profesor de universidad. No, bueno, si copias de uno, plagias. Si copias de muchos, investigas. Pues investiguen y hagan la investigación y esto. Pero lo importante es fijarse con muchas de las cosas que otras personas hicieron y que les salió bien. Pero hacer cultura para inaugurar y cortar cintas de inauguración, les prometo que no lleva a ningún sitio. Hacer cultura para que una población diga, este hombre lo traigo a Haydn, es la profesión más bonita que se puede imaginar. Ahora sí que... Pues dale. Muchísimas gracias, Ángel. Increíble. Muy, muy, muy bueno. Te voy a dejar solo una pregunta. Vale. Que aunque ya sé que no tienes la bola de cristal, nos la hace Urciel Romero. Nos dice, buen día y saludos a todos. Soy estudiante de gestión, desarrollo de las artes en el Instituto Tecnológico de Sonora y busco especializarme en el área de gestión cultural como estudiante y futuro profesional. ¿Qué oportunidades se abren en estos momentos para la gestión cultural? ¿Qué, yo decía ya, como... Es muy interesante porque en estos momentos yo creo... Fíjate, la gestión cultural... ahora, perdonad, porque esto hay que hacer un poquitín de abuelete en esto ahora, pero esto... La gestión cultural, cuando yo empecé en la gestión cultural, éramos socioculturalistas, o sea, la sociocultura. No hablábamos de gestión cultural, ¿no? Y después empezamos a teorizar y nos fuimos hacia la gestión cultural. La gestión cultural. En el fondo, los gestores culturales no se hablaban con los animadores socioculturales, ¿de acuerdo? Los socioculturales nos hablaban con los gestores y los gestores nos hablaban con los socioculturales. Estoy exagerando, pero para ejemplificarlo. Y cuando en el fondo tampoco había tanta diferencia. Lo que pasa es que un animador sociocultural hablaba de barrio y un gestor cultural hablaba de territorio.
un animador sociocultural hablaba de publicidad y el gestor cultural hablaba de marketing. Pero en el fondo estábamos trabajando muy igual. Pero en cambio ahora el efecto péndulo ha vuelto a la necesidad de que los proyectos tengan ese impacto social, esa participación de las comunidades. Porque fijaros, esto, la gestión cultural, si algo no tiene que pretender es que no puede ser una gestión de proyectos culturales elitista. No. Jorge Wagensberg le decían, oye, para un proyecto cultural, para que deje de ser elitista, tenemos dos opciones. Opción A, matar a la élite. No, por Dios. No. Opción B, hacer que la élite seamos todas. Y me parece que eso es importante el poder remarcar. Por lo tanto, la gestión cultural está en un buen momento. Formación, tú tendrás ahora, Uciel, oye, tienes en estos momentos contacto, si te pones en el bajo radar, tienes contacto con Tomás, con Cristian, con toda la gente que están detrás, oye, y ellos te articulan, porque hay oferta formativa, hay en México fantásticas, de la UNAM, de la KIP, pero si digo unas y otras, de todas, o sea que hay en Obregón, hay también gente fantástica, o sea, trabajando, y después te puedes encontrar mil, pero siempre lo importante es ver que te sientes en los cursos a pensar que, insisto, lo que decía antes, que no todos ignoramos lo mismo. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Creo que volvemos a repetir el email para cerrar la sesión, mexico@bajoradar.org. Desde hoy mismo estamos pendientes y responderemos todas las preguntas por allá que nos queráis hacer. Como decía, somos humanos, no, intentaremos tardar lo mínimo posible en responder a todos. Y aquí estamos por unos cuantos meses y armando y repensando. Nos comunicaremos con vosotros a partir de ahora semanalmente, si estéis registrados, comentando todas las actividades y dinámicas que vamos a plantear en Bajo Radar. Diana, si quieres cerrar la sesión. No sé si hay alguna otra pregunta, participación. A mí me gustaría que pudieran abrir las cámaras nuestros compañeros de invitados hoy como panelistas, por si hay alguna pregunta, algo en específico, tanto a Ángel, a Tomás o cualquiera de nosotros, pues las preguntas son bienvenidas. No sé si alcanzan a leer. Cecilia, puedes hablar o Blanca, si queréis, activar el micro de nuevo. Perdón, parece que mi micro estaba cerrado de control. Claro que sí, maestro Ángel, qué bárbaro, qué historias tan inspiradoras. Qué historias tan inspiradoras, de verdad que, híjole, es el alma, es el mapa de la gestión cultural y le agradezco infinitamente el haberlas compartido. La verdad es que, como usted bien dijo, no hay una profesión más hermosa que la gestión cultural. Y bueno, mi comentario es que todos estos estudiantes que están conectados, que todos aquellos quienes antes de la pandemia soñaban con hacer cultura, que ahora post pandemia no suelten su sueño, que esto que estamos pasando, si bien una era con un poco de retos, al final de cuentas lo que importa es eso, es crear historias que pasen, que trasciendan a la eternidad, ¿no? Y la verdad es que, pues, muy agradecida y muy contenta por ser parte de este proyecto. No, yo encantado, y las historias, bueno, contar historias. La verdad es que aquí les dejo con un equipazo, ¿eh? Porque aquí, entre Tomás, David, Cristian, y me he dejado, me sabe mal, porque me he dejado, Tomás, me vais a matar, porque me he dejado a Mario, o sea, Mario, que es el mexicano. O sea, Mario, llevamos trabajando, él es asquerosamente más joven que yo, ¿vale? Pero ya llevamos más de 10 años trabajando juntos, ¿vale? Wow. Y Mario es escritor, Mario es el director de contenidos de Transit,
¿de acuerdo? Y por tanto también él es el que se encarga de todos los contenidos que están absolutamente curados de, y no sé si está conectado, no tengo ni idea, pero les prometo que con Mario también les dejo en muy buenas manos. Él es el que las historias las lima, es el que, oye Ángel, no, mira, me parece que Julio Cortázar no estaba en París, estaba en no sé dónde, o sea, el tipo controla, ¿vale? Y por tanto... El moderador de las 4 webinars que tenemos programados. Exacto, me lo había dejado, me sabe mal porque con tantas cosas me lo había dejado, ¿vale? Pero tienen... Fabuloso. Insisto, vale la pena que aprovechen y además lo más importante es que vean la relación esta, ¿no? Que se puede establecer con el equipo, entre ustedes, ¿no? Pues ahora le envío un mail, ahora pido esto y cualquier cosa, yo desde hoy a vuestra disposición para poder trabajar, para poder repensar, para poder tirar adelante, ¿no? Muchas gracias, maestro. Gracias. Tenemos mucho trabajo por delante, de verdad, nuestro sector. Creo que es el sector que, como bien dijo, tendrá que pasar esta etapa en la que hay que reinventarnos. Habrá que reinventarse y sí, definitivamente, sin cultura no hay nada. No hay desarrollo económico, no veo desarrollo económico sin desarrollo cultural, como usted bien lo dijo. Muchas gracias por mi parte también. Excelente, excelente todas las historias que nos has platicado. Sin duda, todos los que han estado ahorita escuchándonos, viéndonos, les ha dejado un impacto y una idea ya de qué es lo que pueden continuar desarrollando, porque sí sabemos de muchos casos de jóvenes que a lo mejor ya ahorita son muy adultos, pero que han abandonado de alguna forma esta actividad de la gestión cultural. Entonces, esto en estos momentos, todas las experiencias que nos ha platicado y todo lo que tenemos por trabajar, bueno, hacia eso también creo que va a existir una reincorporación y un nuevo diálogo con todos esos promotores que están por ahí, un poquito escondidos algunos. Gracias. A ti, Maricela. Y tenemos pendiente vernos o aquí en Barcelona o en Nogales, porque esto lo hablamos otro día y esto lo tenemos pendiente, ¿vale? Aquí te esperamos con todo gusto. Aquí también te esperamos, ¿vale? Gracias. Tenemos una pregunta, dice Isaac, ¿cuál es el papel de la gente que consume cultura y arte, es decir, el usuario? En términos de innovación debería ser fundamental, se aprecia un entorno de colaboración entre colectivos, instituciones y empresas, pero ¿en dónde quedan las y los usuarios y cuál es su papel en todo este proceso? Mira, una de las cosas que Tomás sabe explicar mejor que yo, pero que a mí me lo ha enseñado Tomás, ¿vale? Es esta capacidad de poder ver quién es el centro de nuestra acción. Y el centro de nuestra acción son las comunidades, las personas. Y ese es el centro. Y Tomás hace una cosa que aquí ahora me va a matar porque le robo la idea, ¿vale? Pero que Tomás hace una cosa que es, ¿qué piensa la señora María cuando viene a tu centro? Cuando tú vas a hacer un festival, ¿qué piensa Juan? ¿Qué piensa Diana? ¿Qué piensa Cecilia? ¿Qué piensa Pati? ¿Qué piensa Paquita? ¿Qué piensa Oscar? ¿Y cómo reacciona? ¿Y cómo empatizas tú con esa gente? ¿Vale? Porque a veces parece que hagamos proyectos, vamos a pensar un proyecto para epatar, vamos a pensar un proyecto, epatar, no sé si se utiliza esta palabra, pero para hacer un gran proyecto, ¿no? Pero en el fondo, muy lejos de las comunidades. Y lo que hacía Hernán, de que tú te puedas sentir miembro de una comunidad con algo tan simple, a veces de, ostras, quedo porque yo soy depositario de 5 libros y voy a quedar con alguien, no ganabas nada, o sea, tú pagabas 10 euros por el libro y lo vendías por 10 euros, o sea, no había nada, ¿no? Pero claro, él reducía de cada 10 puntos a un solo punto de envío y esto le ayudaba. Pues esto es ver. Y lo que es más importante, tienen que conseguir que sus proyectos, la gente que participa en ellos, la gente que los lleva, acabe tatuándose el logotipo de el Inca de Hermosillo. Aquí, ¿vale? Yes. I love Así Inca es. De Hermosillo, ¿vale?
Y alguien dirá, hostia, este tío está loco, son las 9 de la noche, tiene ganas de cenar. No. ¿Por qué? Porque si Harley Davidson consigue, ¿por qué no lo puede conseguir el museo? El museo o el centro cultural o la biblioteca. ¿De acuerdo? Así es. Lo importante es que el día que, insisto, que cierren un centro o el día que quieran quitar el presupuesto de un centro, ya verá lo bien que nos viene que lo tengan lleno de gente. Por lo tanto, la gente es el de esto. Y por tanto, en la pregunta que está haciendo en estos momentos Isaac es absolutamente pertinente, ¿no? Y el papel es un papel de, oye, órganos de decisión, participación, cambio. Y esa es la asignatura más importante que tenemos en estos momentos y la más compleja, ¿no? Cómo la gente participamos en este tipo de proyectos. Yo creo que hay una cosita que agrego ya que me has interpelado. Básicamente que en Transit entendemos la sostenibilidad siempre de los proyectos culturales, no tanto como una cuestión económica, sino como esa capacidad que tienen de construir comunidades de personas y comunidades institucionales. Si tenemos una comunidad, una gran comunidad que cree en nuestros valores y en nuestros proyectos y tenemos una gran red de alianzas y sabemos trabajar en red con otras organizaciones, sacaremos adelante un proyecto y ya después se verán los recursos. Pero no pasa por esa capacidad de y eso lo veremos en las masterclass y vamos a ir muy en esa línea. Bueno, pues creo que estamos sobre el tiempo y solo me resta despedir esta sesión, agradecer toda la disponibilidad y la voluntad de todos de hacer posible Bajo Radar México Frontera Norte, pero va a ser posible cuando surja esa participación de todos ustedes. Que ustedes se inscriban, que quieran hacer esa comunidad con nosotros, que podamos dialogar, que podamos compartir y hacer crecer nuestros proyectos. Así que agradezco muchísimo a Ángel, Tomás, Cecilia, Javier, Blanca y el apoyo que tenemos ahí atrás de David también en la parte técnica. Y pues despedir esta sesión. Muchísimas gracias a todos y pues buenos días aquí, buenas noches España y seguimos trabajando en eso. Hasta pronto. Gracias. Thank you.